Gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft. Y bueno, en esta ocasión vamos a empezar una serie. Porque, bueno, ¿por qué no? En fin, me ha apetecido hacer una serie de Minecraft. Y pues bueno, pues vamos a hacer una serie de Minecraft. En fin, vamos a crear un mundo. Y bueno, vamos a llamarle YT. Y ya está, crear. Pues bueno, ya nos ha cargado el mundo, aunque tarda un poco en cargar. Vamos pues por aquí. Bueno, empezamos bien. Vale, chavales, let's fucking go. Hemos empezado con una villa al lado. Yo creo que esta va a ser la villa ya que me quedé a vivir, pues porque está bastante bien, la verdad. Vamos a saquear las cositas de esta villa. A ver, bueno, estas construcciones yo no sabía que existían. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Nada, nada que ofrecerme. Un aldeano que parece que vive bien la vida. Un aldeano verde que no le interesa a nadie. Bueno, pero vamos a ver. Vale, hay pan. Y eso está bastante good. Vamos con mucho cuidado a abrir por aquí, vale. Y nos llevamos el pan que nos hace falta para sobrevivir. Porque mira, como observáis, ya tengo hambre. Y eso está mal. Pero bueno, si comemos pan, sobrevivimos. El pan está bastante bien. Cogemos todo el pan ahora, así. Y ahora... ¿Esto es herrería? Dime que esto es una herrería, por favor. ¡Vamos! Tenemos herrería. A ver qué tenemos por aquí. Ay. Bueno, empezamos con pico de hierro, espada de hierro, lingotes, mallas de hierro y estas cositas de por aquí. Y bueno, los brotes me los guardo, pero no sé por qué, la verdad. Vale, nos ponemos esto y nos ordenamos un poquito el inventario. Porque vaya inventario que llevamos. Perfecto. Ahora vamos a comernos un tremendo pan. Y bueno, parece que también tiene iglesia, esta aldea tiene de todo. Y aquí sigue. Hay tres casas aquí juntitas. Y ahí hay otra aislada. La de la sociedad. Porque la pobrecilla, el pobrecillo que vive ahí, pues le hacen bullying. Y pues ha decidido mudarse al final de la villa. Que parece que es este señor de aquí que está cultivando patatas. Así que vamos a recogérselas y a replantárselas como buenas personas que somos para poder sobrevivir en la vida de la vida. No, pero señor, ya lo hago yo. No se preocupe. Joder, que esta es otra herrería. Me cago en todo lo que se menea, que tiene dos herrerías esta aldea. Pero qué locura es esta. ¿Cómo va a tener dos herrerías esta aldea? Hermano, ¿vosotros veis esto normal? Bueno, unas pocas herrerías después, ya somos felices. Mira el golem, mira qué bonita es el golem. Bueno, en fin, ya tenemos de todo. Porque ahora mismo no nos falta nada. Lo único que nos falta es la casa. Así que vamos a guardarnos estas cosas por aquí. Nos ponemos la comida aquí. Cogemos aquí un poco de heno. Barra trigo. Aquí no hay mesa de crafteo. Pues no pasa nada. Hacemos una. Y lo que voy a hacer va a ser... coger palos. Y con estos palos... Ah, no. Soy tonto. Bueno, en fin. Vamos a coger esto de aquí y vamos a hacer una mesa de crafteo. La ponemos aquí y vamos a hacernos un hacha de hierro y esto por aquí y esto por aquí, y con todo el trigo que tenemos nos vamos a hacer 51 panes y esto por aquí y esto por aquí. Vale, pues ya tenemos de todo. Hemos empezado bastante bien. Hay un niño chiquitito.
Y pues bueno, voy a haceros un time lapse mientras cojo madera para hacernos la casa. 3, 2 y 1. Bueno, pues ya hemos gastado casi toda nuestra hacha. Hemos conseguido 2 stacks de madera. La de abedul la voy a utilizar para el suelo. Y la de roble para el resto. Y... no me jodas que allí hay un portal en ruinas. Allí hay un maldito portal en ruinas. Este mundo lo tiene todo. Este mundo lo tiene todo, herrería, una aldea en la costa, un portal en ruina. ¿Qué más me ofrece el mundo? Os juro que no lo había visto antes. A ver qué tenemos por aquí. Bueno, una manzana de oro, mallas con protección no sé qué, no sé cuánto, descargas de fuego, obsidiana. Bueno, ya tenemos para hacer el portal y acabamos de empezar. Acabamos de empezar y ya tenemos para hacer el portal. De hecho, incluso lo podemos hacer aquí. ¿Lo hacemos ya? Nah, mejor no. Mejor no, que eso ya sería demasiado para el primer gameplay. Vamos a comernos esta manzana que nos ha salido del arbolito. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a craftear toda la madera de abedul. Vale, con esto creo que nos da un poquito de sobra. Vamos a quitarnos todas estas cosas. Vamos a dejarnos solo los materiales de construcción, que en este caso son los siguientes. Vale. Y esto por aquí. Y esto por aquí. Vale. Ya tenemos un... bueno, también necesitamos una pala, porque tenemos que... bueno, en fin, necesitamos una pala, punto, para poder escarbar para el suelo. Así que rápidamente, en esta zona, para que quede bien, cogemos aquí, ponemos una mesa de crafteo y ponemos, necesitamos una pala aquí, una pala de hierro. Ahí están acosando a un pobre aldeano bebé que voy a matar a estos zombies. No. ¿Qué hacéis acosando a este aldeano zombie? Bueno, tenemos que defender la aldea ahora también, porque somos los defensores de la aldea. Le hemos robado todas las cosas a cambio de protección, así que antes que nada vamos a dormir y con eso las protegemos. A ver si encuentro una cama mejor. Me cago en todo y estoy imposible. Perfecto, vamos, aquí tiene que haber alguna cama. Es que aquí hay muchos bichos. Pero aquí tiene que haber ya una cama. Vale, menos mal que me iba a dar algo. Vale, nos acostamos y despertamos. Ah, ya de día, se están quemando. ¡Ah! ¡Quemaros, quemaros! ¡Quemaros! Ah, pero no matáis a un aldeano. Y que se lo ha matado. Bueno, menos mal que vos puesto punto de respawn, porque es que si no, ahora mismo estaríamos en el quinto pimiento. Y bueno, vamos a coger todo esto. Es que ahora tenemos que ordenar otra vez el inventario entero. No, estos no son los pantalones que llevaba. En fin, nos ponemos los pantalones y esto. Y nos ponemos aquí todos los materiales. Faltan materiales. Yo tenía aquí una stack más. ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido a parar? Ah, mira, está aquí. Bueno, pues ya lo llevamos todo. Vamos a buscar el terreno para hacernos la casa, que yo creo que va a ser cerca de la aldea. Vamos a buscar un terreno bueno e impresionante. A ver. Oh, aquí está bien.
Vamos a quitar un poquito esto de por aquí para hacer una casita, que tampoco tiene que ser un casoplón, pero tampoco una caja de zapatos. Bueno, aquí está bastante bien. Vamos a quitar esto porque me está dando toque. Perfecto. Bueno, vamos a poner también el camino porque me da toque también. Aquí todo en esta vida me da toque. Bueno, en fin, ya tenemos esto aquí y vamos a empezar a hacer la casita. Vamos a... no sé qué forma podríamos hacerla, así que vamos a coger esto de por aquí y esto también de por aquí, y vamos a hacerla tal que así. Aquí estaría la puerta y aquí justamente sería la entrada. Estaría más extendida para acá. Y luego un poco más para acá. Vale, sería un tanto así. Y luego se vendría para acá. Así. No, aquí no. Bueno, sí, ahí sí. Un tanto así. Sería como así, ¿no? Y un poco más para acá. Vale, así. Y un poco más para acá. Vale, y ahora otro poquito más para acá. Y yo creo que vamos a poner aquí otra fila. No sé por qué, pero si la ponemos así, pues yo creo que así estaría bien. Así que vamos a empezar a poner por aquí esto así. Y voy a hacer otro tengas para poner el suelo. Y ahora vemos. Vale, ya hemos terminado de poner el suelo, pero creo que la vamos a expandir un poco más porque se queda como muy chica. Y nos han sobrado un montón de bloques, así que... para no desperdiciarlo. Pues bueno, ya estaría lo que vendría siendo la forma. A mí me gusta, pero es rara. En fin, vamos a ir soltando estas cositas de por aquí. Y vamos a empezar con lo que vendría siendo la parte de arriba. Aunque creo que también la debería hacer de ese mismo material. Así que bueno, vamos a coger aquí. Vamos a hacer de 1, 2, 3, 4. Sí, así está bien. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aquí también. Nada, ahí no. Y luego ya empezaríamos a subir con estos bloques porque... porque no sé por qué, la verdad. Porque... es que yo creo que le quedaría más... esto es más simétrico. 6, 7, 8, 9, 10. Mierda, no es simétrico. Bueno, en fin, da igual. Así está bien. Hacemos así. Y así. Y ahí, por aquí. Y aquí. Vale, ahora esto sería así. Y por aquí. Vale, aquí estaría la puerta. Y ahora por aquí.
Es que el único problema es que a mí nunca se me dan bien hacer los techos. Odio hacer los techos. Vale, hacemos. Y yo, ahora. Perfecto, así y así. Ahora, de aquí para acá. Espérate, espero que me den los bloques porque es que si no me va a dar algo. Porque he expandido la casa porque pensaba que lo iba a hacer con los otros bloques, pero luego me lo he replanteado y he pensado que así quedaría mejor. Como no me dan los bloques, me da algo. Nada, que yo creo que sí me dan, ¿eh? No, no me dan. ¿O sí? Hermano, tengo una polémica. ¿Me dan o no? Sí, sí me dan. Sí me dan, sí me dan, sí me dan, sí me dan. Vale, creo que sí me van a dar. Por favor, que me den. Sí me han dado. No. Mierda. No me había percatado de esa parte. Bueno, en fin. Vamos a coger el hacha y vamos a hacer la parte de la ventana. Que serían un tanto aquí y aquí. Cambiamos dos ventanas y aquí un ventanal de la hostia. Un tanto así. Vale. Y ahí ya me van dando más bloques. Y luego aquí. Pam, 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 pam. Aquí. Aquí. Pam, 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 pam. Para poner la ventana. Y bueno, yo creo que lo voy a hacer toda la ventana. No sé por qué, pero me apetece hacerlo así. Así que vamos a coger todo esto y vamos a romperlo por aquí. Para hacer todo esto un ventanal gigante e impresionante. Vale, ya está. Ahora más o menos ya está con toda la ventana. Así que ya sí que no da. Gracias a Dios. Ay, mierda. A no ser así. Vale. Y así. Vale, yo creo que... Vale, si ponemos esto así. No me gustaría, ¿no? O sí. Bueno, sí, está bien. Bueno, vamos a coger toda la arena que podamos con lo que nos queda de pala. Perfecto, arena. Y vamos a ponerlo a cocinar con un poquito de lo que vendría siendo madera, porque nos sobra. Y vamos a poner aquí tierra. Vamos a poner aquí tierra porque el agua queda fea y no me gusta eso. Anda, mira, un abogado. Hola, señor abogado. Estás enfermo. Perfecto. Matamos al abogado. Vamos a poner aquí una expansión más grande de tierra porque es que si no... Lo siento, pero no me gusta. Vale, vamos a tener que traernos una cama prestada. Mierda. De un aldeano. Mierda, ya vamos a empezar con esto. Vale, vamos rápidamente por aquí. Cogemos la piedra. Y nos vamos a la mesa de crafteo. Y ponemos un horno aquí. Cogemos el horno, lo ponemos aquí. Y ahora vamos a poner... Bueno, esto no me hace falta, así que vamos a ponerlo ya que estamos. Y vamos a poner aquí 33, el nano Alonso. Y rápidamente ponemos aquí pues 16 de esto que no me hacen falta ya. Y con la madera nos hacemos un doble cofre que ya va haciendo falta. ¿Dónde está el cofre? El cofre aquí. Vale. Doble cofre y lo ponemos por aquí. Y vamos a ir metiendo ya cosas porque me va a dar algo ya. De tanta cosa que tenemos. Vale, ya soltamos todo esto. He muerto antes, pero no lo he grabado porque no sé por qué, la verdad. Y bueno, vamos a coger nuestra espada, nuestra hacha y nuestro pico. Nuestra espada, nuestra hacha, nuestro pico. Y esto de para, cogemos aquí. Bueno, aquí no debería estar esto. No me gusta, no queda simétrico. Así que vamos a romper y a ponerlo tal cual. Así. Perfecto. Hacemos la door. La voy a hacer de esta madera. Es la clásica de siempre. Cogemos esto por aquí. Volvemos a meter la madera. Porque lo dicho, hemos recolectado demasiada madera. Pam, pam. Vale, ya tenemos la puerta. Y ahora cogemos el cristal.
Un momento, el cristal me renta más hacer paneles. Creo que sí, me renta más hacer paneles. Así que vamos a coger pam, pam, pam. Vamos a ver. Pam, 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 pam. Y vamos a hacer esta parte de aquí también. Pam, 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 pam. Bueno, en esta parte no hay cristal, así que vamos a poner aquí también esto. Porque hacen falta cristales en todas partes. Porque si no, no me gusta. A mí me gustan las casas con cristales. Vamos a coger aquí 4 cristales más. Y hacemos 16 de estos más. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. ¡Hala! Y ahora. Esto por aquí. Y ahora esperar. ¿Cuántos cristales necesitamos para...? Vale, nos faltan 3. Rápido, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Tenemos 4. Yo creo que ya con eso, ya... 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Vale, sí nos da. Cogemos... Vamos... ¡Hala! Y ya... Solamente hacemos así y ya tendríamos esto. Perfecto, 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 perfecto. Y perfecto. Hala, pues ya están todos los cristales colocados. Y bueno, yo creo que yo voy a ir despidiendo ya por aquí el vídeo. Así que bueno, ha estado bastante bien. Hemos llegado a una aldea, hemos hecho la casa, tenemos material y de todo. Así que bueno. Si queréis que suba más vídeos de esta serie, tan solo suscribíos, dad like y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.